Lucía, buenos días. Hola, ¿qué tal? Aquí en faena. Ya estoy aquí liada. Estoy un poco descolocado porque he entrado, me he encontrado una tienda, luego unas máquinas de coser, ahora aquí un taller. ¿Dónde estoy? Estás en Design Hub. Llevo tiempo persiguiéndolo. Por un lado, tener mi taller abierto al público y a pie de calle es un punto bastante importante. Y también, bueno, pues tenía esta idea de poder abrirlo pues a más gente como yo. Y que también tengan esa necesidad tanto de trabajar en un ambiente pues creativo y con más gente. Porque de momento estás aquí sola, pero buscas gente para compartir ideas, energía y compañía. ¿Sabes? Sinergia y compañía, claro. Los famosos coworking, sería un poco eso. Sí, ¿no? Sí, o sea, el espacio nace como esa necesidad, ¿no? De crear una comunidad aquí en Zaragoza, no solamente del sector textil, sino de pues, fotógrafas, ilustradoras y cualquier disciplina creativa pueda tener lugar. Fía, dejamos el taller y nos vamos a la tienda de ropa. Eso es. Bueno, pues aquí, aparte de tener punto de venta mío, de mi marca, lo que he pretendido también es que, bueno, pues haya cabida otra diseñadora y diseñadores. A ver, ¿alguna prenda que estés muy, muy orgullosa? Mis bombers reversibles. Ah, a ver, ¿cuáles son? De momento tengo esta aquí terminada. Ahora lo que te he enseñado antes son las que estoy produciendo. ¿Crees que uniendo energías salen mejores proyectos, conocimientos de las personas? O sea, yo pienso que esto pasa no solamente en materias creativas, ¿no? Pero yo como diseñadora pues veo que pues necesito diseño gráfico, necesito fotografía, necesito costurera, ¿no? Y al final pues creo que es mucho mejor el trabajar en común y bueno, compartir conocimientos, nutrirse, ¿no?, de unos y otros. Y pues aquí, bueno, tenemos la sala de exposiciones, ahora la tenemos vacía, que acabamos de terminar con la artista que estuvo la semana pasada. Y bueno, y también pues así un pequeño office, ¿no?, que haya sitio para descanso, para los coworkers. Muy importante para los trabajadores. Claro. Y luego la idea también de realizar algún evento, pues me imagino alguna presentación pues de alguna diseñadora o algún... Yo de ropa, de textil y creativo, poco. Pero cafetero soy un rato. Sí, pues ¿me invitas a un café? Hombre, claro. Venga, pues vamos. Y pruebo el sofá. Un cortado, por favor.